chiptune. Bueno, el chiptune es música programada con videojuegos. Compuesto a partir de tecnología totalmente en desuso hoy en día. Esto de resignificar tecnologías viejas, ¿no? Lo que se conoce como bajas tecnologías. La Commodore 64, el Nintendo Game Boy, la ZX Spectrum. Es una religión. Como algo que engloba un montón de tipos de géneros. El chiptune es un género bastante amplio de música programada sobre dispositivos tecnológicos que hoy en día ya no se usan en el mercado. Me parece que se trata un poco de esto, de jugar con lo que hay por ahí, cualquier cosa, basura, videojuegos, lo que sea que encuentres y poder darle este nuevo sentido regenerador. El chiptune es como el punk del futuro, o sea, hacer música con lo básico, con aparatos baratísimos, que prácticamente los regalan por internet en los sitios de remate y ese tipo de lugares. Hoy en día no tienen un uso masivo. Es muy divertido. La felicidad del ser completa. El chiptune es una pasión. Quizás porque está esta cuestión lúdica de tener que chocar todo el tiempo con las limitaciones y con opciones muy, muy limitadas. Te llevan el corazón. Es lo que me hace fluir el alma, el cuerpo y la mente, todos juntos. ¡Eso! ¿Qué es BeatBlog? BeatBlog es un colectivo de artistas bajo la idea de compartir este tipo de plataformas y de lograr intercambio de información entre nosotros y en un segundo momento poder compartirla con más gente. Tirar la energía a todos para un mismo lado, lo que estamos en la misma. BeatBlog es una maravilla de las organizaciones modernas. Un poco influenciado con el espíritu de David Peoples y de otros colectivos, Micro Music. La idea principal es conectarse, establecer como un punto, ser el nexo entre los artistas para que compartan información y se puedan meter en este mundo maravilloso. Poder unirnos y decir, bueno, che, acá estamos. Estamos uno por cada lado, somos muy pocos artistas que estamos haciendo esto. Y bueno, ¿por qué no empezar a unirnos, empezar a difundir y decir, hola, loco, existimos? Se nos ocurrió que podíamos hacer algo aquí con el género, aunar fuerzas para generar la posibilidad de, bueno, de armar, de hacer movida, de darle un espacio como, bueno, otros géneros también lo han logrado dentro de la escena local, para, bueno, decir, acá estamos. Lo que sea, es unión y energía para adelante a partir de esto que estamos haciendo. Y bueno, es eso, BeatBlog. Un colectivo musical de gente que hace música con aparatos de este tipo, Team Music. Y gente muy cool, fachera, que siempre va muy bien, que ¿no? Exitosos, por demás. ¿Por qué crees que les gusta tanto a las personas? La gente la flashea con el chiptune porque es un sonido que ya tiene metido adentro de la cabeza. Por lo menos la gente nacido entre los 80s y hasta los mediados de los 90. Justamente por esto, o sea, tiene éxito porque es algo nuevo. Hay una especie de nostalgia. Quizá cierto interés cultural, no diría masivo, porque en realidad no lo es. En este género tiene que ver con cierto paso por estos dispositivos en algún momento de la infancia. Es un sonido que ya tiene la gente metida adentro y cuando lo escucha reconoce algo que no sabe qué es, pero que les gusta, que conocen ese sonido, les hace bien, les divierte. Me parece que por eso le va bien al chiptune. La gente reconoce esas sonoridades, les gusta, la disfrutan, saben lo que es, sin saber lo que es la chip music, saben que conocen esos sonidos. ¿Cómo ves al chiptune en el futuro? Lo veo viajando por el espacio exterior, metido dentro de un proyectil que lleva la fiesta hacia otros planetas, donde se arma fiesta con extraterrestres que no conocen la música ni siquiera y bailan chiptune. Así lo vemos. ¡Es el futuro! ¡Es el futuro! ¿Qué más sino? No
lo veo como una moda, sino como un género que apunta a tener su propio espacio. Por lo que veo y lo que siento alrededor, está cada vez más en boga y me atrevo a decir que se despega de la moda, así que creo que esto va a seguir, es como una bola de nieve gigante que lanzamos y que no creo que pare durante mucho tiempo. Es el momento indicado en el lugar indicado.